¿Qué piensa usted sobre el tema de la comunión en la mano? Bien, vea, esto de la comunión de la mano es, de hecho, podríamos decir que fue una evolución espontánea, yo diría poco controlada, por los obispos, por la jerarquía. De hecho, el Concilio Vaticano II no prevé la comunión en la mano, eh, prevé prácticamente, o no, no cambia nada en este sentido, eh, comunión sobre la, sobre la lengua, pero después, como algo, digamos, extraordinario, algo que podía hacerse en algunas ocasiones, comunión en la mano, ha, de hecho, ha llegado a ser una práctica común y generalizada. Pero el Concilio Vaticano II de eso, de eso no habla nada, no dice nada. Solo que ha sido como un, digamos, un, un dejar, bueno, parece algunos querían, la Iglesia no, no ha querido insistir demasiado y se ha popularizado, se ha generalizado. Pero yo sé que en algunas, por ejemplo, algunas personas les resulta muy, eh, digamos, penoso y, y no lo admiten. Y de hecho, de hecho, el sacerdote absolutamente no tiene el derecho de negar la comunión a una persona que quiere comulgar sobre la lengua. No tiene derecho. Sería un abuso si lo hicieran. Así que, eh, vea, para el respeto que merece la Eucaristía y que tenemos que conservar muy, muy cuidadosamente, respeto a la Eucaristía, yo creo que conviene más, es mejor, es mi parecer personal, es mejor la comunión sobre la lengua, en, en la boca. Me parece, es mi opinión personal, no quiero obligar a nadie a abandonar la otra forma, pero a mí me parece que es una expresión más clara del respeto debido a la Eucaristía. Jesús está presente en, en, en cada partícula, incluso en las, en las partículas, bueno, hasta hasta que eso se pueda considerar como pan. ahí está jesús en la, en la hostia consagrada. está jesús, aunque sea un, una parte, una parte pequeña de la, de la hostia. está jesús por eso que el sacerdote, por ejemplo, eh, la expresión no es la mejor, purifica, por ejemplo, la patena para que no queden partículas. ahí, y para que no se pierda eso, eh, porque Jesús eh, está en cada partícula. Evidentemente, ahora, partículas tan pequeñas que no se ve, no, no vamos a, a hacer una casuística eh, que sería bastante, eh, bastante inútil. Pero, es decir, la iglesia en su respeto, que, que fomenta el respeto hacia la, la Eucaristía, insiste en que todo eso se haga con gran respeto y que no queden, por ejemplo, parte, partículas de la hostia así, como si, si, si no estuvieran si no estuviera presente Jesús en ellas. Ahí es la, la dificultad o, o, o el peligro más bien. El peligro es que, por ejemplo, que eh, una parte de la hostia se quiebre, se rompa y que eh, uno, el fiel que ha, que ha tomado, no, ni siquiera se da cuenta. Y sería una profanación. Así que hay que evitar, absolutamente hay que evitar toda posibilidad de profanación de la Eucaristía. Durante mil años y más de mil años, la única forma de comunión era en la boca, en la lengua, como por ejemplo los ortodoxos que tienen Eucaristía real jesús está presente en la, en la eh, digamos, eucaristía de los hermanos ortodoxos. ellos tienen la comunión en la boca y con la, bajo las dos especies, de pan y vino, con una, una cuchillita en la boca, siempre en la boca. no sería, no sería lógico, no sería eh, conveniente de prohibir por ejemplo la comunión en la boca no hay razón no hay razón sabe yo creo que las una digamos un sacerdote que celebra la misa quizás las eh, vivencias más profundas y más hermosas vienen más tarde cuando uno ha digamos penetrado en ese misterio, y ha adentrado ese misterio en sí. Entonces, son las misas, eh, digamos, las celebraciones más hermosas que, eh, que uno celebra, ¿no? Eh, mi primera misa fue en París, en, uh, oh, hace muchos años, en 1960. Usted todavía no, no había nacido, ni su padre quizás. <laughs> pero eh, quizás, no sé, quizás una o dos veces por enfermedad o porque estaba en un lugar donde no había posibilidad, pero siempre... He celebrado la misa todos los días con, uh, con más o menos fervor, más bien buscando de celebrarla con mucha dignidad y con mucho fervor, porque es realmente es una gracia extraordinaria que, uh, que nos concede Dios el poder, un privilegio que supera todos los privilegios en la vida el celebrar todos los días la santa misa la estructura de la, de la misa evidentemente ha evolucionado durante, durante en, 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 a través de los siglos jesús ha instituido la eucaristía de una manera muy sencilla basándose en, en el rito de la religión judía, de la festividad de Pascua de los judíos de ese tiempo. Y en base a ese rito de la religión judía, Jesús, o dentro de ese rito de la religión judía, Jesús ha instituido la Eucaristía, dando evidentemente al vino y al pan que se consumía, durante ese rito judío dando un sentido completamente diverso absolutamente nuevo que dice yo yo os doy este sacramento como mi, mi cuerpo y mi sangre ¿qué quiere decir eso? que Jesús en ese momento de la última cena ya sabía entregado completamente al Padre, por amor a la humanidad. Ya había aceptado en su corazón todo lo que tenía que seguir el día siguiente, el Viernes Santo, las, eh, el, los eh, sufrimientos, la, la flagelación, el, la, la coronación de espinas, eh, las humillaciones que ha subido. Todo eso Jesús lo ha aceptado, ha aceptado como eh, expresión, digamos, de obediencia al Padre, incluso ha aceptado su muerte en la cruz. Y toda este, esta riqueza de sentimientos, de total donación en obediencia al Padre y como expresión del amor hacia la humanidad, hacia cada uno de nosotros eh? cada uno de nosotros como expresión de eso es la eucaristía su cuerpo bajo las especies del pan su sangre bajo las especies del vino consagrado por la autoridad de los discípulos que tienen que jesús les ha dado esa misma tarde del jueves santo haced esto en memoria mía. Así que cuando se, eh, se celebra la misa, de hecho es la repetición de la cena del Señor. Y también, por ejemplo, los protestantes, algunos que más cerca de, más cerca de, de la iglesia católica, otros más alejados, pero quieren de todas maneras también ellos celebrar la Eucaristía como recuerdo, como recuerdo de la última cena y, también, y eso llaman Eucaristía la cena, para, por, a causa de eso. Ahora, claro, usted eh, pregunta, eh, la estructura ha cambiado, evidentemente ha cambiado durante los siglos, por ejemplo, eh, seguramente mucho... Lo debemos, por ejemplo, a un gran papa del siglo, del siglo V, el Papa San Gregorio Magno, que ha influenciado mucho en la, eh, en la liturgia católica eh, y durante los siglos se ha, se ha ido eh, completando este rito hasta el Concilio Vaticano II, que ha también introducido unas modificaciones bastante importantes, sobre todo en su forma visible. Así que tenemos hoy prácticamente en la Iglesia Católica, tenemos dos ritos que yo diría aprobados, admitidos en la Iglesia. El rito eh, ordinario, que es el rito del Concilio Vaticano II, y el rito extraordinario que es el rito antiguo, que se celebra, digamos, como se ha celebrado durante 1500 años prácticamente, en latín y con otras oraciones que eh, no han sido admitidas en el rito nuevo, pero hay que decir, la esencia, lo esencial es, es lo mismo en los dos ritos sea el antiguo como el nuevo. Esencialmente la misa es la misma, solo que cambian ciertas, eh, ciertas cosas exteriores, ciertas oraciones, pero esencialmente es el mismo misterio eucarístico que celebramos, sea bajo esta, sea bajo otra forma. Bueno, muy bien. Gracias, Frank. Ya hablamos bastante. Sí, ¿eh? bastante. Muy bien. Muchísimas gracias.